Hello, good evening, class. How are you doing? JC, Giselle, Claudia, Carlos Ernesto, Sandra, Yesenia, Alessandro, Manuel, Jamie, Melissa, Edwin, Melissa again, and Maria Daisy. How are you doing? Hope you guys are doing good. How was your day today? I'm How fine, was? thank you. Nice to hear that. I'm really happy to hear that. Okay. So, we're going to start the class. Yesterday, we didn't finish the quiz that we had. And I brought some practice today with quizzes, okay? Because I want you to practice, you know. And if you have a specific question about the platform, you can also ask if you have any question. Alguna pregunta específica que puedan tener de la plataforma. I'm open to that. Do you have any questions, class, before we get started? Questions? No questions about the platform? No? Teacher, en el examen había una preguntita que no la hallé mucho y siempre me parecía mala. Which one? Which do you remember the number? ¿Se acuerda del número para ir a revisarlo? En la 5, sería el espacio 5, la 1B. Okay, vamos a repetirme acá. Open the platform. Five, dice, uno B. Sí. Bueno, vamos a, si gustan, me ponen esas preguntas en el chat. ¿Alguno tiene otra para no encargar la plataforma? Ir a revisar esos exercises specifically. ¿Alguien tiene otra pregunta de la de ejercicios de la plataforma, guys? Parte del que ya se mencionó. 5-1-B me dijo, ¿verdad? Right. Sí. Let me check it. Está loading the platform is just loading, okay. If you have any other while the platform is loading, tenemos aquí. Nice. No hay más preguntas. Los demás, ¿cómo van con la plataforma? Ahí les mandaron un recordatorio de la importancia de ir completando todos los ejercicios, ¿verdad? Así de esa manera no dejar todo para la última hora. Okay, I'm just waiting for the course to load. It's just loading here on my end. So it needs a couple of minutes. En lo que va cargando la platform, ahí estaba mostrando hace un momento un website donde quiero que ingresen. Les voy a compartir el link al chat ahorita del Zoom. Y le dan clic donde aparece el signo más y le va a permitir agregar sus comentarios. Ahí puede usted poner las cosas que ha aprendido, alguna duda que pueda tener. Like, if you take a look at this one, parece tres cosas que ha aprendido, dos cosas que quiere saber de la clase o alguna pregunta que tenga. Okay. Tratemos de llenar esos espacios. Ahí le da clic al icono y le va a permitir digitar. Todo eso que están haciendo eso, yo voy a revisar las cinco. Está cargando aún. Okay. Me dijo que era la 5-1-B, ¿verdad? Así, lo entendí. Es del examen, ¿verdad? Sí, en el examen. Examen. A, B, en la segunda opción. A, B. B, ¿cuánto era? Me dijo. Uno vi. Dice, goodbye, have a nice day, esa. No fíjese. Bueno, Vamos a ver. le Uno. voy a mostrar de otra forma. Cinco era. I'm taking a look at this one. So this is the one, right? This is letter, let's see, B, right? B aparece esta, complete the conversation. Esa.
No, no, teacher, sería en el 5. En el 5, la 1B. Ah, sección 5 estamos. No, no, en el examen del tercera, de la tercera sección. Ajá, el midterm, ¿verdad? El examen. Ajá, el examen, aquí dice 8 questions, ese, okay. Sí. Okay. Veamos, entonces. Y veamos. Senior. En la E sería. En la E, bueno. Sí. E. El número. Ahí está. Number. 1B. Uno B. Dice, these earrings, their earring, its earring. ¿Cuál le puso usted? Y me sacó. Oh. Vamos a ver. Vale, atrás. Ok, ¿cuál le había puesto usted? Va. Primero, earrings, ¿es singular o es plural? ¿Plural o singular? Plural. Plural, ¿verdad? Entonces, ¿qué le ponemos si es plural? Como atrás iba cargando. This quedaría descartado automáticamente. El primero, que es earrings. It's también quedaría descartado. La única opción sería el plural, que sería there. Pues esa le puso. Fíjese que le puse ese y me dio siempre error. Esa le dio. ¿Sí? Intenté con las otras igual. Entonces sí, no le tomó captura. Porque ves, No, no te hice. earrings is plural. Sí, la única alternativa que estoy. Bueno, no hay otra alternativa alguna. La otra sería que no reportó la respuesta. Es probable sea problema de internet o si un fallo en la plataforma, we need to report it, no lo vamos a reportar. ¿Alguien más tuvo Lo que voy a problema? hacer, lo que voy a hacer, quizás voy a intentar más tardecito, ya cuando termine la clase, a ver si me lo acepta. Sí, ya me metí a revisar aquí, incluso, yes, así, indeed, así, de hecho, the answer is there, porque es plural form. Si le vuelve a dar error, screenshot, tomaré una captura y la manda al grupo, please. So we can report it. Me Gracias. gustaría saber si alguien más le dio error ese mismo ejercicio. Porque hemos aprendido que el plural es there o these, América. Sí, fíjese que yo tuve un problema ahora en la 3.4. O sea, ¿Qué yo ya la error? terminé toda, pero en la 3.4, en la, quiero ver, ya le digo, permítame. En la B no me agarra ninguna respuesta. Todas me salen así incorrectas. Puse tres opciones y todas me salen incorrectas. Me dijo, perdón, ¿qué letra me dijo? En la B. B. B 3.4. B dice. En la B es una conversación, ¿verdad? Hay tres nada más opciones. Aparece Matt, Tony, this is my friend. Aparece un espacio en blanco. Ahí tiene que ponerle un adjetivo posesivo. Name is Jennifer Miller. ¿Cómo es? ¿Qué le puso usted ahí? Un adjetivo posesivo que vaya para una señorita, ¿cuál es? En la B que le estoy diciendo, en la 3.4, dice no, sale el espacio para la respuesta y dice not, I'm from Perú. Permítame, bueno, Y estamos en el mismo ejercicio. No, no es la letra B, entonces, el meter. sí.
Y es el midterm del examen medio. Ya veo. Porque a mí me parece que en la B le voy a mostrar lo que me parece a mí en la otra vez. Es la sección 3. Ajá, sección 3. No es el midterm ¿Sí? entonces. Sección 3. No. Ah, sección 3. ¿Cuánto me dijo? Sección 3 y luego sección. 3.4. Ah, sí, eso, entonces todavía no he llegado al midterm. El midterm va después de esa. Le voy a, vamos, hoy sí me voy a meter a la sección. Denme un segundito. Sección 3, where are you from? Present. Okay, let's see. 3.4, 3.1, 3.4. Knowledge check. Ok. ¿Cuál me dijo que era? Perdón, en la última, ¿o cuál? Sí, dice not de deja el espacio y dice not I from Peru. Ah, Ok, la respuesta, no, I'm from Peru. Veamos, vamos a utilizar, solo póngale la letra, o el solo, ¿qué hace falta ahí, en la, ahí sería en realidad, ahí hay dos cosas. Cuando dice, I'm not from Peru, primero respondemos a, como es una conversación, ¿verdad? Primero Sí. dice, you from Brazil too. Ahí le faltaría el verbo to be, ¿verdad? Are you, solo en el blanco de la parte del are you from Brazil, solo ponemos are. Are you from Brazil too? Y la respuesta es no. Y en el blanco solo tendría que poner am, como am o I am. ¿Sí? La forma más, porque está not, sería I'm not from Peru. Solo habría que poner entonces el subject I, apóstrofe y la letra M. Y lo intento muchas veces y no me lo agarra. Usted puede compartir en este momento su pantalla para que lo revisemos. Déjeme intentarlo. Ayer creo que veíamos el detalle del apóstrofe, ¿se acuerdan? Podríamos probar de esa manera con el apóstrofe también, si el apóstrofe es el detalle. No sé si se está compartiendo. Déjenme revisar. Sí, sí está compartiendo. Sí, vaya. Sí, vaya. Ah, sí, el apóstrofe, el apóstrofe. Vaya, lo pongo así. Ajá. No me lo Vaya, agarra. y si. Teacher, creo que el apóstrofe que está usando no es el Ajá. correcto. Y si copia, gracias Sara, y si copia ahí donde dice am, arribita dice am, solo copio y pégalo abajo. Eso, ah, copia eso. Copy, delete, paste, paste. Ajá. Ahora dele enviar. Ahora sí. Ajá. Dice que Ahora sí. el apóstrofe es el que nos hace. Es que muchas veces el keyboard, el Y teclado. creo que en la siguiente creo que me pasó lo mismo. Permítame. Sí, lo mostré, ¿sí? Porque hasta las 5 ya la terminé, ahora lo terminé. Pero es que hay otra que la verdad le tomé fotos, pero no tengo el celular ahorita. Pero sí, me pasó lo mismo. Pero si quieres busco la foto y después se lo enseño, así para no. Nice, nice, okay, good. Sounds good. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? También a mí me ha pasado, teacher, pero yo creo que es que no sé cuál es la respuesta de una, porque lo he intentado. Incluso le pregunté a alguien que sabe inglés que me ayudara y me dijo que pusiera y en realidad me salía como malo. ¿Cuál es? Which one is it? Ahorita le muestro, disculpe, que no la tengo a la mano. It's okay. Ah, es en la lección 3.
Déjeme ver. Lección 3, no sé cómo, dónde ver. Donde dice complete the conversation. La 3.11, creo que es esa. Sí, la verdad no logro ver el número, no sé. Pero es en la B. Ah, no, todas son B, ¿verdad? Teacher, creo que tiene apagado el micrófono. Tiene apagado el micrófono, teacher. Perdón. Sí, con relación al, ¿cómo se llama? Yo veo el 3.11 y dice el Conversation 1. Look, ahí hay opciones. Es un drop-down menu de opciones. No es esa, ¿verdad? No, es donde hay que Hay escribirlas. que La, escribirla. ajá, yo creo que quiero ver, dice, sí, complete the conversation. Léame Así la dice. primera parte de la conversación, no es la que dice Excuse Hiroshi. me. Excuse me. No. Excuse me, are you Mr. Bro? Y es section 3. Sección 3 Yes, sí. es. Excuse me. O si Excuse alguien ya la hizo y me puede ayudar. me. Vamos a buscar bien el section 3. No le check. En la 11, no me dicen, excuse me, vamos a entonces a la otra. Es en la C, creo, Ah, 3C. 3C. Ah, entonces Ajá. usted está en, no está en la sección, no está en la sección, está ya en el midterm, ¿verdad? No es en la sección. Ah, permítame. Es letra C, Ah, entonces. sí, teacher, perdón. No problem. Letter C, complete the conversation. Excuse me, you Miss Brown. Ajá, las primeras dos, digamos que están bien. Excuse me, are you Miss Bro? Brown. Luego, no, I am not. I'm not, En la tercera. En la tercera es que no sé qué poner porque puse hi, puse no sé. Y no sé qué poner. Esa conversación es una conversación, por eso que si le escribe hi y todo eso, es lo que, como le pregunta, imagínense el contexto, le dice, excuse me, are you Miss Brown? Disculpe, usted es la señorita Brown. No, no lo soy. Entonces, ella está allá, eso tendría que decir. Ajá. She's over there. Eso es lo que le falta a usted. Ponerle, ella está allá. She is over there. She is over there. Ella está allá. Okay, yes, excelente. Solo esa no le estaba Ah, por el momento creo que sí. No sé si más adelante vas a tener problemas. Bueno, es importante que vayan ustedes revisando, así traen los ejercicios ya, ¿verdad? Y todos aprendemos de Okay. los ejercicios. Nice. Thank you. Thank you. You're welcome. Any other question? No. No. Entonces, si no hay pregunta de la plataforma, mañana vamos a ver los adjetivos. Entonces, trajeron ya los adjetivos para empezar también a compartir, pero quiero hacer un quiz con ustedes de práctica, siempre con WH question. ¿Se acuerdan que ayer vimos WH, ¿verdad? WH y decíamos, mándenmelos al chat de WH que vimos ayer. A ver, ¿cuáles son los WH? Quizás también ya se los podían, pero si me los mandan al chat, veamos cuántos recuerdan. WH words. How many do you know? What, sí. What sin el apóstrofe S sería, solo es what. Who, muy bien, creo que sí. Where, muy bien, me dice where, who, where, he said, nice. Okay. Ahora formulen una pregunta. Like with this, with WH word. Siempre con verbo to be, always with verb to be. Okay. La fórmula, the formula is the WH word, verb to be, subject complement, and also
la question mark, que es importante usar el question mark. En lo que me mandan ustedes los ejemplos, voy a mandar un link. Vamos a hacer 10 preguntitas de práctica nada más y lo van a completar con WH Word. ¿Okay? Ya sea where, ya sea why, ya sea who, y van a ver, vamos, de acuerdo a lo que lean, ven cuál es la mejor opción. Entonces los envío. Give me just a second. Ayer hicimos una práctica con el quiz, no lo terminamos, hoy sí lo vamos a terminar, pues sí es uno más fácil, ¿verdad? De acuerdo al tema. Lo que hay que hacer es unirse al link. Lo voy a mandar al chat en este momento. Ponen su nombre y le dan unirse, por favor. El Zoom no lo va a sacar si están en celular. Pueden cerrarlo, no hay problema. Minimizarlo sería. Cuando escriben su nombre, le van a dar iniciar o estar o unirse. Ya tengo 9 participantes en la lista. Voy a esperar un minuto más para que se puedan unir los que no han tenido la oportunidad. Si están en el celular, siempre pueden salirse, no hay ningún problema. El Zoom siempre se mantiene activo. Fíjense que hay 23 connected. Me gustaría que los 23 estuvieran conectados aquí. No le va a afectar en nada. Zoom siempre se mantiene activo. Ya hay 10 connected. 11, 12, va mejorando el porcentaje, el número. Los demás que no se han conectado al link es porque no han encontrado cómo hacerlo o no les ha cargado, no le han entendido. Solo tengo la mitad conectada. Bueno, con la mitad lo vamos a realizar. ¿Dónde la vamos a revisar? Darle que inicie y le va a aparecer las opciones como lo hicimos ayer. Haga su mejor esfuerzo. Here we go.
Sé que algunos ya terminaron, pero vamos a esperar a que la mayoría termine. Me falta. Algunos lo hicieron bien rápido, que lo estaba viendo. It's okay. Take your time. Tome su tiempo. Teacher, ¿solo eran 10 o hay que seguir Solo en lo que... son 10. Only 10, yes. Sí. Yo tuve problemas con el internet, me sacó de Lo sacó. forma. Sí, eso Sí. es. Eso sucede. Cuando eso sucede, se puede reiniciar y no hay ningún problema. Vuelve a hacerlo una vez más. Pero no worries, just practice. Así que no hay problema. Solo es una práctica que estamos haciendo. Y algunos ya casi termina. Voy a dar unos un minuto más. One more minutes. Ya, casi la mayoría. Pero bien, es nice. Okay. Acabo de cerrar el juego porque la mayoría terminó. Entonces, aquí nos van a aparecer cómo fue el resultado final. All right. So, we are going to see the final result. First place, primer lugar, Alessandro, y quedó terminó bien rápido. Maribel, second place. En José Omar, third place. Son los primeros tres lugares de los que fueron más rápidos y acertados en las respuestas de este quick. Quick exercise, es un ejercicio bien rapidito, ¿verdad? Para que eso tenga sentido, vamos a revisarlo. Veo que varias personas sacaron 100, pero como clase obtuvimos 7.6, 7.6. That was our class accuracy. Y tenemos, miren, Alessandro, Maribel, José Omar, Claudia, Karen, Melissa, con estas personas con 100. El detalle es que Alessandro se ubica en first place porque fue el más rápido responder acertadamente. Now, if we analyze, si analizamos, quizás la mayoría pues, le fue bastante bien. Entonces, aún así, considero a bien poder dar una revisión y ver cuáles fueron posibles los errores. Vaya. En la primera, the first one, is your name. 13 responded correctly. 13 de ustedes respondieron que sí, solo uno escribió who. Quizás fue un error, ¿verdad? Porque who is your name no decimos, decimos what is your name. Estamos bien ahí. Ese es un WH word que ya hemos estudiado también. Creo que eso, no hay mucho que decir de eso. Are you today? Dos dijeron what are you today. Y para decir, para preguntar cómo estás, decimos how. 12 respondieron bien. Sí, los que respondieron con what, hay que copiar la pregunta. What are you today? No, decimos how are you today, que es lo mismo como decir how are you. How are you? Ok. Entonces, aquí estamos bien.
The next one, la número 3. Dos escribieron, What is your best friend? Pero si la pregunta era más a una persona, decimos, Who, ¿verdad? 12 también acertaron. O sea, no hay mucho que explicar. Who es quién? Who. Next one, también aquí veo que es un poquito dividido. What is the book? No puede ser, porque ¿qué es el libro? No. Que no, pues ¿qué es? Y digo, ¿qué? Doesn't make sense. Who tampoco. ¿Quién? ¿Quién es el libro? When, nadie dijo, porque when es cuando. Entonces, where is the book? ¿Dónde está el libro? Yes, ahí veo que se respondieron correctamente. Voy a pedirle que me ayude a leer la siguiente y con todo y la respuesta, ¿vale? La número 5. Ayúdenos, tell me. Lea solo con todo y la respuesta, la correcta. What day is it? Bien, ¿verdad? What day is it? ¿Qué significa? ¿Qué día es? ¿Qué día es? Bien. What day is it? ¿Qué día es? Bien, ahí lleva el it porque es una pregunta neutral. Aquí me alegra muchísimo que la mayoría, 15, respondió correctamente. Where is Cristiano Ronaldo from? ¿Verdad? Uno escribió how, creo que pudo haber sido un error, ¿verdad? Para preguntar el país decimos where, ¿dónde? Me ayuda con la siguiente, Alessandro, controle la respuesta correcta. Where are you from? Where are you from? Todos acertamos. ¿Cómo respondemos a where are you from? Hemos dicho. I am from El Salvador. I am from El Salvador. ¿Cómo pregunto, Johnny, de dónde es tu tía? ¿De qué país? ¿Cómo sería? Tía en inglés es aunt. Aunt. Y house, where are you from? Ah, si quiero decir de dónde es tu tía, ahí mandé tía. ¿Cómo diría eso? ¿De qué país es tu tía? ¿Cómo sería? Where? Where he ¿De dónde es tu tía? Where where is is? Homes, Ajá, where is tu tía, where is your aunt? your I am from. Where is your aunt from? Where is you I'm from? Ajá, la misma estructura, si ¿sí? Solo le cambiamos, en vez de decir are you, le ponemos is your aunt, porque es ella. En otras palabras sería where is she from? Ok, muy bien. Sara, para que no se nos duerma, Sara, y léanos la otra. How old are you? How old are you? Muy bien. Ahí hubo alguien que le escribió which. Acuérdense que eso no es Tim Marín. Voy a ponerle which para ver si me sale bien. No. En la pregunta de la edad, ¿verdad? Tell me, decimos, How old are you? Bien, How old are you? ¿Cómo respondemos a How old are you, Jamie Merino? How old are you? Si le pregunto a usted, How old are you? ¿Cómo me responde? Twenty four years old. Ajá. And 27 years old. 27 years old, sí, ¿verdad? O solo puede ser el número. Veo bastante que ustedes con las cámaras apagadas, la mitad casi, están dormidos, están con los pies encima del sofá, no sé qué están haciendo, están cocinando, están en el baño, ya van a dormir quizás, I don't know. Es importante que estén presentes aquí en la clase. Esto es básico, estamos viendo. Pero qué es básico, pero hay que seguirlo repasando. That's this week's topic. Ese es el tema de esta semana. ¿Okay? Así que ya nos traten de estar present here y participe, pregunte. ¿No? Dice, no sé cómo se dice eso. Dígalo. How old are you? Okay. ¿Cómo pregunto cuántos años tienen ellos? Ah, how old are they? Ya aprendí a decir are they, porque how old are they?
Muy bien. Vamos a pedirle a uno de los que están en las cámaras apagadas para ver si es que están aquí. Vamos a preguntarle a Oscar Ramos. Oscar, read, please. Pregúntale a Reina Arqueta. Reina. Sandra Jiménez. Abigail Montoya. Read what you see on the screen. Lea lo que ve en la pantalla con su respuesta. ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a hacer un reporte. Vamos a terminar con el reporte. Listado de estudiantes que no prenden la cámara y ni responden. Ah, ya estoy viendo quiénes son. Voy a empezar a tomarle captura aquí para hacer el malo de la película. Can I answer the question? Yes, Melissa, you can do it, please. Thank you so much for your. The sentence is, who is my teacher? Who is my teacher? Who, right? Because it's the person, right? It's not how. How is your teacher? It can be, but in this case, it's more like well, a person, right? Person. Okay, nice. Let's continue. What are we studying? We are studying WH words. Y el propósito de mostrarle estas imágenes o estos no es porque me lo inventé, ¿verdad? There is a purpose on this. What about the next question? ¿Alguien quiere ayudarnos a leer con la respuesta? My favorite animal is the dog. Okay. What is your favorite animal? My favorite animal is the dog. Okay. Muy bien. ¿A alguien más le gustan los dogs? Do you like dogs? Cats? Cats. Cats, okay, nice. Cats are, that would be parrots. A turtle. Turtle. ¿Alguien tiene tortuguitas? Turtles. Okay. Para nadie tiene un león de este pet, de mascota, un tigre, una culebra. Ay, de qué bien exótica va a tener. Era un mazacuata y peligroso. Okay. Hay una historia de que alguien, como que, me acuerdo de leer en un libro de texto que alguien tenía un león de mascota y después se convirtió en tragedia. It can be, If you have money, you can do it, right? You can have a lion as a pet, but then it can be a, something, it can turn into a problem. All right, let's move on. Tenemos el, yo creo que ahí terminamos, y así de sencillo. Class. Quiero que todos participen. Ahora entiendo por qué solo 13 participaron. Si se les traba la pantalla, es ok que apaguen la cámara. Porque podría ser, y eso ayuda un poco más a la comunicación. Veamos, sigamos practicando esto del WH Words. Y la manera de hacerlo es que ustedes creen preguntas, pero también que nos vayamos autoevaluando y practicando. Así que yo tengo un quiz más que quiero resolver hoy. Porque mañana vamos a hablar de los adjectives, que para ahora era la tarea que investigar a un par de adjetivos. Así que les voy a dar 7 minutos, 7 minutes, time is it? Yeah, like 7 minutes, para que hagamos el otro. Este viene a little bit more challenging, porque van a tener que leer un poquito y ver cuál es la respuesta lógica o qué falta en el espacio. Solo hay 11 preguntitas. Let's do it. Let's practice. Haga su mejor esfuerzo, analyze, and then, we, let's see, hold on, we play it. Lo que me gusta de esta plataforma es que es interactiva, we challenge ourselves, nos retamos y aprendemos de structure, la estructura. Así que, class, please, una vez más, le voy a pedir que se unan al website a través del link. En este momento le voy a compartir el link al chat aquí de Zoom. A ver. Pues para jugar y se siente más cómodo, pueden apagar la cámara solo para esta actividad, para que sí. Solo para esta actividad. Unos 5, 6 minutos, 7 minutos y bueno, luego volvemos. Aquí voy a estar yo viendo.
impressed. Ok. Ahí está el link ya en el chat, please. A ver quién se lleva al first place ahora. Primer lugar, ¿quién será? Second place. Ya tengo algunos que se están uniendo. Practice, guys, practice. Entiendo que quizás algunos anden cansados. Ahí está, ya estoy durmiendo para, you know, it's okay, you know. Somos seres humanos y nos cansamos, pero hay que ponerle allí interest. Ah, le puede poner un video ahí, se lo voy a mandar mejor para que vean la importancia de la actitud. Ya lo han visto, de un pescador que va con una caña de pescar y estaba bailando. No lo han visto, se lo voy a mandar y de repente él agarra un pescado y todo empieza, hombre, que lo contagió. Se lo voy a mandar, lo voy a buscar, lo voy a mandar, la actitud, the attitude. Ok. Vamos entonces, voy a esperar un minuto más. Comenzamos. Sí. Pero está cargando. I'm just loading. Sí, tengo 17. Qué bueno. I like it. Voy a dar un minuto más. Sé que tengo el espacio. Todavía se le busco el videíto, ¿no? Según. Creo que ya hay 19, ya puedo comenzar. Comenzamos, guys. Here we go. Un segundito. Vale, refrescar para que todos aparezcan. Sí, ahí estamos 19. Vamos a jugar ahora. Miren, that's nice. Here we go. Ahí vamos.
Voy a dar 2 minutos más porque veo que a algunos les hace falta todavía terminar. Atender, pero sí veo que ya varios completaron. Hola, teacher. Una pregunta. Veo ahí en esa pantalla del Squid que está como, hay como que uno se puede unir a otros, no sé, como otras pantallas que se ven ahí. Creo que tomé no, quiero ver si puedo poner. Se puede uno unir allí a esos otros juegos que, como juegos, pues preguntas, ¿verdad? Que es de matemáticas y esas otras. Sí, como esa es una plataforma abierta, usted puede interactuar con ella. Yo utilizo bastante el área de inglés, es un quiz bien amplio. Si usted es maestra y quiere crear quizzes, pues tiene AI, tiene artificial, tiene intelligence que le ayuda un montón. Es como ChatGPT, no sé si ha escuchado el ChatGPT que le crea, es inteligencia artificial. Sí, usted puede explorarla. Forest tiene bastantes juegos Sí, didácticos. está viendo así medio vi ahí, se ve interesante para estar practicando, pues. Sí, muy buena. Muy buena esta plataforma. De hecho, yo creo que es mejor que Kahoot. Sí, he escuchado hablar de Kahoot. Bueno, es por el tiempo. Voy a cerrar ya el juego porque ya veo que la mayoría terminó también. Así somos justo para que no le damos el mismo tiempo. I'm going to close it at this moment, okay? I'm going to close the game. Vamos a ver los places ahorita. ¿Quién fue first place? ¿Quién se quedó en second? ¿Y quién third place? Okay. Estamos ya. We're finished. First place, Omar. Second, Alessandro. And third place, Juan Carlos. Así quedó. Ahí tenemos first place, el más rápido y el que más acertó en la respuesta. Y así tenemos a Alessandro y Juan Carlos también, están en el podio de los top ranking. Okay. Y tenemos ahí, miren, Omar es perfect 100, un puntaje perfecto obtuvo. So, congratulations. Miren, qué genial ver el montón de 10 aquí. Mar, Alessandro, Juan Carlos, Reina, Melissa, América, todos son perfect tense, ¿verdad? Pero los más rápidos fueron Omar y Alessandro. Increíble, esa es la rapidez con la que respondieron. Interesting. Es muy probable que ubican a Omar en first place aquí en los puntajes. Nice. Es probable porque la rapidez y no todo te responde ninguna pregunta. Ok, well, así está nuestro score global. Clases 4, 6.4. Ese es nuestro de clase. Tenemos que seguir practicando. Ajá. Entonces, un poquito más para mejorar. Clase. Ahí están las preguntas que hemos venido repasando. Ok. Aquí la primera era, How old are you? I'm 23. Quiero pedir que me ayuden, así la terminamos rápido a leer y a responder. Ya, me gustaría que todos anotaran los que pusieron, What old are you? Ya vieron cuatro que pusieron, What old are you? Y ya eso hay que escribir esa pregunta por ahí en un post-it, ya la colorean o la escriben a 10 veces, no sé cuál va a ser su estrategia. Pero no voy a poner what old are you, no how old are you, que es la edad.
Uno más que me ayude con las otras. Vamos a revisar rapidito. Tenemos 4 minutos. Aquí, me ayudan con la respuesta y la pregunta y la respuesta de un solo, please. Necesito one volunteer. Ready. What is that? It's a butterfly. Es así de rápido. Thank you. Next one. Vamos con la otra. Open your microphone. Participate, please. Where is my cell phone? I think I saw it on the table. Excelente, nice. Creo que lo vi en la mesa. Vamos con la otra. Next one. Another volunteer, please. Who is your best friend? Sophia is my best friend. Awesome. Let's continue. Vamos muy bien. Así de rápido vamos muy bien. Uno más. What is your name? My name is Stewart. Bien. Good. Otra. Uno más. Que me ayude alguien. Why are you at home today? I feel sick. I like it. Nice. That's the attitude. Ahí vean el video que les mandé, la actitud, guys, la actitud. Andamos cansados, andamos de repente, pero su actitud. I'm telling you, I know what I'm telling you. O sea, porque les digo, si algún psicólogo aquí en la clase sabe que la actitud es un ingrediente importantísimo. Ok, let's continue. No más, ¿quién me ayuda con esta? What day is it? Is it? It's Monday. It's Monday. Good. Let's continue. La otra, please. Uno más. What time is it? It's the 10 o'clock. Okay, nice. La otra. Why are you late? My car is broken down. Nice, porque estás tarde. Continuamos. Una más. Please. Where are you back? They are over. Only this one. How are you today? I'm fine, thank you. Bien, I'm fine, thanks. Ok, así está nuestra práctica el día de ahora. Mañana vamos a, espero traigan sus adjetivos. Me gustaría pedirles también que elijan los adjetivos que los describen a ustedes. Sí, busquen adjetivos, ¿verdad? Mañana vamos a hablar de eso y con el, cómo construimos oraciones con adjetivos. Ok, thank you so much, clase, por su participación. Vean el video del fisher, del pescador. Y acuérdense de eso, ¿verdad? Your attitude really counts, really matters. Thank you for that. Y si mañana hay preguntas de la plataforma, háganlas, okay? That's what I am here for. Para eso estoy aquí. All right, have a good night and I'll see you tomorrow, okay? Bye-bye. Okay, have a nice, see you bye-bye, tomorrow. Good night.